Buenos días, amigas. Ya es lunes. Ya me voy a trabajar. No me pinté. Más me pinté la ceja. Un poquito. Ay, es hora de irme a trabajar. Es lunes. Otro comienzo de semana. Que les vaya bien. Que tengan una bonita semana. Buenas tardes, amigas, estoy comiendo unos huevitos con salsita, frijolitos, que me hizo pollo. Y están ensayando allá afuera. Y luego aquí está. Su papá le compró esas servilletas de Frozen. Porque a Leo le gusta Frozen, ¿verdad, Leo? ¿Cuál es tu favorite? Frozen. ¡Buenos días, amigas! ¡Miren quién no fue a trabajar! Pero me dejé limpio el lente, ¿eh? Porque se ve así medio sucio. Ok, ya se ve mejor. Ahí está Leo. ¡Hi, Leo! ¡Hi! Ok, y voy a hacer desayuno, amigas. Son las 10 de la mañana, si no me equivoco. Pero estoy buscando mis chanclas. ¡Te pegaste, mi amor! ¡Pinche puta! Ya. Ok, voy a buscar a mis chanclas. Ahorita nos vamos a hacer desayuno en la cocina. Ok, amigas, pues Leo y yo estamos teniendo dificultades encontrando una canción que él quiere, porque me dice que es Shane, algo así. Yo no lo entiendo, le digo, cántame un pedacito, porque no lo entiendo. Y se me están quemando las papas. Ahorita les enseño. Miren, volteo la cámara. Le pongo el chorizo. Le digo, jefe, no encontré la canción que quería leer y se puso triste. Acá yo primero lo cocino en el medio porque me gusta que esté bien cocinado. En vez de echársela toda la papa, primero lo cocino en el medio y luego ya. Cuando ya está cocinado, lo desparramos. Ok, ahí ya está cocinado. Entonces ahora sí, a revolverlo todo con las papas. Ahora sí. Ahí están mis papitas con chorizo. Ahora hacer huevito y calentar tortillas. Leo me hizo este café, amigas. Está bien bueno. ¿Dapa? ¿Qué me hizo ese café? Yo. Y a mí. Oye, ¿estás oyendo la Chiquis Rivera? No me gusta. ¿No te gusta la Chiquis? ¿Le cambio? Ok, déjale cambio, pues. Aviéntame un beso. ¡Ay, qué hermoso! ¿Dónde me lo diste? Thank you. ¿Tenías tres? ¿Dos? ¿Tenías uno, dos, tres? No, no te equivocas. Ahí estaban ahorita, ahí los tenías. Bueno, pues. Oh, mira, aquí está uno. No hice la una. ¿El otro dónde lo pusiste? No sé. ¿Cómo juegas? A ver. ¿Cómo juegas? Wow. Sale, buenas tardes, pues aquí estamos hoy, no les había grabado porque andaba un poquito ocupado, pero aquí están los muchachos de la banda, ahí van, ya se están yendo, van a trabajar hoy por la noche, van para Bakersfield, California, y les voy a enseñar, aquí está su autobús, pueden checar, enseñar, ahí está. Están los muchachos de la banda. Aquí se va a estar libre. Así sí me subo. Están echándole agua. Pueden ver, déjenme poner la pausa.
hoy en la noche van para Bakersfield, California. Mañana en la noche estarán en Reno, en Sparks, Nevada. Y el domingo parece que van a estar descansando, aquí van a estar. Y bueno, ahí se encuentran los muchachones ya rumbo de salir para su presentación. Ellos son, para muchos los que conocen pues de bandas de México, esta banda es la banda El Cerrito, directamente desde Jalisco. Y andan de gira aquí en Estados Unidos. Es una banda de más de 25 años de trayectoria, más de 26 años de trayectoria, como pueden ver. Y bueno, pues ahí está, miren. Ahí está. Chequenlo, allá atrás está. ¿Pueden ver? Y bueno, pues ya están a punto de lanzarse a trabajar. Nosotros seguimos trabajando el día de hoy. Estamos aquí trabajando con mi compa Pepe. Y y ya en estos, en un ratito, ya sea hoy o mañana, les voy a pedir un poquito de videos de su presentación de hoy en la noche. A ver si, que me grabe un poquito. Y ya lo subimos ahí al blog para que lo chequen. Están ahí preparándose todo el show. Sale, vale. Déjame, ya van a darle para adelante o para atrás. Ya se van. Yo. ¿Pollo? Sí. Ahí está. Ahí va la banda, ahí van saliendo. Es un rollo salir con un autobús así de grandote. No más. Tienen que agarrar una vuelta bien larga, pero logran salir. Pierro. El día en que tú naciste, nacieron todas las cosas. Encontré algo y dije, le va a gustar. Ready, cierra los ojos. Ready, abre los ojos. Mira. ¿Exacto? No, sí, sácalo. Look, mamá. Micrófono de Frozen. ¡Ay, gracias, papá! Con mis hijos de Olaf, yo. ¿Qué piensas, Leo, de tu regalo? ¿Te gusta o no te gusta? Ajá. ¡Un abrazo a papá! ¡Hi, amigas! Estamos aquí. Aquí es Roseville, ¿verdad? Sí. En la ciudad de Roseville, California, que está enseguidita de Sacramento. Estamos en la galería. Es un mall que se llama Galería. Y estaba bien grandota, ahorita se las voy a enseñar. Casi no hemos venido aquí, la verdad. Así que yo creo que vamos a conocer juntos. Ok, entonces déjame meterme y nos vemos en...
cabrón. Ven, corre, pinche chaparro, cabrón. Ven, pinche. Ay, ay, ay. Sí, sí, tira, picotazos. Ay, joder. Ay, 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 corre, chicara. Ay, corre, chicara. Hola amigas, le estaba diciendo a Pollo que no me gusta cómo se mira mucho el iPhone porque miren, se nos miran todas las imperfecciones, miren. Yo no tengo. Que él no tiene imperfecciones, dije, bueno, pues ni modo, ya tenemos, es que, bueno, les platico rápidamente. Ayer fuimos al Móveda, ¿se acuerdan que les dije? Ahorita las llevamos con nosotros y todo. Bueno, el caso es de que estábamos caminando y vamos a caminar pues con Ceci Macetón, ahí, ahí voy a mirar acá, voy a tratar de mirar acá. Entonces, le preguntamos a un muchacho, era de Sprint, le preguntamos que dónde estaba como, dónde juegan los niños y ya nos dijo que no, para allá. Y ya nos preguntó qué compañía de celular teníamos y todo. Entonces, pues ya le dijimos, va y todo, teníamos T-Mobile. Y le dijimos, no, pues que chimo, güey, que cuánto paga, ¿no? Y esto, que los teléfonos y todo. Bueno, el caso es de que nos cambiamos a Sprint, porque el muchacho nos convenció y aparte vamos a salvar en el bill como $100. Entonces, pues a nosotros nos conviene. Entonces, ahorita apenas lo estamos calando. Yo agarré el iPhone, ya que tenía el Galaxy S7 Edge, agarré el iPhone 7 Plus. Y el Pollo también agarró ese. Es mi primera vez con iPhone. Antes usaba iPhone, pero en el trabajo. No más, no lo usaba como personal. Y la verdad no me gustaba, pero ahorita voy a calarlo a ver qué. Ya se me antojaba un iPhone. Entonces, como los teléfonos que teníamos, los Galaxies, todavía no los acabamos de pagar. Entonces ellos van a terminar de pagarlos. Lo único que vamos a tener que pagar nosotros es el último bill de T-Mobile. Y ya. Bueno, y no les había grabado, amigas, porque la verdad no me siento nada bien. El miércoles ya tengo cita en el doctor. La última vez que fue al doctor tenía una infección UTI, o sea, de la orina, una infección de orina, ¿cómo se llama? Pues la vejiga, ¿no? Creo que sí. El caso es de que ahorita ya la siento muy fuerte, no es nada de pues infecciones de trans que se transmiten con sexo y eso, no es nada de eso, es de mi orina. Pero como me cambié a Kaiser, ya no me pudieron dar las medicinas que me iban a dar porque me cambié como en esa transición. Estábamos, como fui al doctor, me recetaron y haz de cuenta que el otro día me cambié a Kaiser y ya no me pudieron dar las medicinas, así que tuve que volver a hacer cita ahorita y hasta el miércoles la tengo, pero la verdad que me duele bien feo todo el cuerpo porque ya es mucho. Pienso que hasta me duelen los kidneys, ahorita se los escribo aquí, me duele bien feo el cuerpo. Yo pensé que eran los colchones, pero ahorita pensándolo bien, no. Y en la mañana me duele también, siento que estoy bien llena de pipí. Pero no más en la mañana, pues todo el día sí me siento como no puedo correr, no puedo, porque como que me pesa. Entonces ojalá que ya me den medicina el miércoles para eso. Y ya, pues hoy es lunes. Voy a ver si ahorita les subo vlog de volada. Tenemos poquito material nomás para que les miento, pero para subirlo, para que lo tengan. Tan siquiera arriba para los que les gusta mirarnos. Esta cámara se mira bien cerquita, ¿verdad? No sé si les guste. Pero, pues ni modo, amigas, así estoy de fea. Mírenseme, mira, para que miren todas mis imperfecciones, miren, tengo paño, tengo poros abiertos, bigote, paño. Y se me vieron muchas manchas rojas, pero un grano ahí. No sé de qué sean esas manchas rojas. Sí, sabe. ¿Verdad? Bueno, pues amigos, déjenles subo el vlog de volada. Así que bueno, estamos estrenando teléfonos, yo estoy malita y ya quiero que sea miércoles para ir al doctor. Ahorita mi mamá hizo una sopita, que fue lo que comimos, hizo una sopita con arroz, zanahoria, pollo, papas
Y pues obviamente ya lo comimos con tortilla y con limoncito la sopita. Bueno, pues amigas. Nosotros los chilos.